La presión empezó a llegar a Pumas. A comparación de los últimos torneos que para la fecha 3 ocupaba los primeros puestos de la clasificación, en el actual certamen el equipo de David Patiño se ubica hasta el sitio 15 de la tabla general con dos puntos producto de un par de empates. El equipo universitario igualó con Veracruz y Atlas ambos duelos en el Estadio Olímpico Universitario, además de que cayó con los Rayos del Necaxa, números negativos que han generado molestia en la directiva que encabeza Rodrigo Ares de Parga. El fin de semana chocarán con Pachuca, que estrena técnico con Martín Palermo, quien ocupará el lugar que dejó vacante Francisco Ayestarán. La ventaja para los felinos, además de que los números de visita fueron positivos el torneo pasado, es que tienen cuatro partidos consecutivos sin perder ante los tuzos en cualquier cancha. Racha que buscarán ampliar este sábado y de esta forma sacudirse la presión que significa haber iniciado con el pie izquierdo el Clausura 2019.